Barça fans, bienvenidos una semana más al Barça World Cup Show. Hey, Barça fans, welcome to week 4 of the Barça World Cup Show. Mike, ya sabemos qué jugadores estarán en los cuartos de final. That's right, Patri, let's get started. Bienvenidos al cuarto programa del Barça World Cup Show. En el programa de hoy repasaremos cómo han ido los partidos de octavos de final. También os enseñaremos cómo vivimos uno de los partidos de octavos con los fans, el partido que se jugó entre jugadores blaugranas, y tenemos aquí también una pizarra donde haremos nuestro pronóstico hasta la final. That's right, we're going to talk all about the Barça players in the round of 16 and which ones have made it through to the quarterfinals of the Barça World Cup. Our official prognosticators are actually going to make another prediction. We're going to see what that is. Word has it that they're somewhere here in a surprising location around Camp Nou. We're going to have that and many more surprises. Mike, ¿qué te parece si empezamos ya explicando qué jugadores se han clasificado para cuartos de final? Let's go. Samuel Umtiti y Dembélé con Francia. La selección francesa colgó un vídeo de la vuelta en el avión de los jugadores celebrando la victoria contra Argentina. And Luis Suárez had an assist to help Uruguay into the quarterfinals. Suárez's number one fan appears to be his little girl. Le dio suerte a su padre. También se ha clasificado Iván Rakitic con Croacia, después de ganar en los penaltis a Dinamarca. Vimos una fotografía de todos los jugadores celebrando en el vestuario después de la victoria. And that's great, but let's not forget about Coutinho and Paulinho, who helped lead Brazil into the quarterfinals. Coutinho even posted a picture on Instagram of the whole Brazil team after the game. Y también está clasificado Vermaelen con Bélgica. La selección belga colgó una fotografía celebrando en su Instagram. Well, those are some really cool social media posts by our players. Speaking of our players, now that we're into the quarterfinals and there are just 8 teams left, we have 7 Barca players on 5 teams. And looking at the brackets, on one side of the quarterfinal bracket, we have 4 teams, all with at least 1 Barca player. So we're guaranteed to have at least 1 Barca player in the final of this year's World Cup. And on the other side of the bracket, we have Ivan Rakitic and Croatia still alive, possibly setting up an all-Barca final in the World Cup. Qué bien, Mike, qué emoción. Veremos qué equipo llega a la final. Y vamos a repasar ahora cómo han ido los resultados de los partidos de octavos de final. Francia 4, Argentina 3. Uruguay 2, Portugal 1. España 1, Rusia 1. La selección española eliminada en los penaltis. Croatia 1, Denmark 1, but Croatia goes through 3-2 on penalty kicks, and the final penalty was scored by our very own Ivan Rakitic. Brasil 2, México 0. Belgium 3, Japan 2. Colombia 1, Inglaterra 1, con gol de Jerry Mina. Colombia fue eliminada en los penaltis. Vimos que Jerry Mina después colgó en su Instagram una fotografía despidiéndose del Mundial. Jerry Mina, gracias señor, señoras y señores, Jerry Mina. Genial, Mike, tenemos a 7 jugadores del Barça clasificados para cuartos de final. That's great news, Patri. Now, word has it that you actually went to watch one of these games with local fans here in Barcelona somewhere? Sí, vivimos el primer partido de octavos de final con los fans, el partido entre Francia y Argentina. Vamos a verlo. La Francia de Umtiti y Dembélé se enfrenta a la Argentina de Leo Messi. Vamos a ver cómo se vive este primer partido de octavos de final. Este duelo con toque azulgrana. Me encanta el grupo, me encanta el equipo y me encanta el ambiente que tenemos aquí en Barcelona. Un pronóstico. Moi, je dirais 2-1 pour la France. 2-0. 3-1 para Francia. 3-1 avec un triplé de Griezmann. Mbappé y un otro de Griezmann. ¿Timistas? Sí, obvio. Vive la France. Nos vamos al descanso con un empate a 1. La primera parte la hemos vivido con los aficionados franceses. Vamos ahora con los argentinos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Messi! ¡Viva Argentina siempre! Argentina ha luchado hasta el final. Hasta el final, como siempre, con la hinchada, con Messi. Ha sido muy difícil, porque los franceses juegan al fútbol, pero bueno, Mbappé, te quiero.
Francia nunca ganó a Argentina, pero esta vez, mira, es lo que pasó. Hemos vivido una segunda parte muy emocionante con los argentinos, pero finalmente Francia gana a Argentina por 4-3. Well, that game certainly was a nail-biter. Sí, Mike, mucha emoción en los partidos de octavos de final. Y ha llegado el momento de ponernos a prueba. Another challenge, so tell me, what do we got? Mike, durante la temporada, jugadores como Coutinho o Dembélé, que ya están clasificados para cuartos de final, participaron en el Wall Ball Challenge. The Wall Ball Challenge, that sounds pretty good. What do we say we grab a couple fans to try it? Vamos a buscar a fans para que lo intenten. Let's go, come on, guys. Hola. Hola. Bienvenidos. So tell us, what's your name and where are you from? I'm Jeremy and I'm from Canada, Quebec. Okay, welcome to the show. Bienvenidos, ¿de dónde vienes y tu nombre? Mi nombre es Harrison, vengo de Colombia, Bogotá. El Mundial casi, ¿no? Casi, lo tuvimos muy cerca ayer, pero desafortunadamente por los penaltis no se dio. Muy bien, Jeremina. Jeremina, excelente, el equipo excelente. Muchas gracias al equipo por toda la dedicación y por todo el desempeño durante el Mundial. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de poneros a prueba a los dos. Tenéis 30 segundos y con la cabeza, como Jerry Mina, que ha hecho 3 goles en este Mundial, sí, vais a intentar hacer a ver qué tal se os da la pelota y durante 30 segundos dar toques en la pared. Right, this was a challenge that we were going to originally do with our feet, but because our player, Jerry Mina, scored another header yesterday for Colombia, now we're going to try it with our head and we're going to count for 30 seconds how many times you can bounce it off the wall. You guys ready? Yeah. All right, let's go for it. 30 seconds. Right now, let's go. Start. One, two, three. Uy. He's got 3 max. One, two, three, four, five. One. Okay, time's up, guys. Mike. Jeremy from Quebec has 5. Él ha hecho 7. Yes, 7. Wow, congratulations. Congratulations. Good job. Muchas gracias. Congratulations. Thank you. Okay. Great job, guys. That was a fantastic challenge. Now it's time to go to Georgina and Aleix. Vamos a ver dónde están esta vez Georgina y Aleix. Pues ya veis, hoy estamos en un escenario único, el Camp Nou. Dispuestos a pronosticar este Francia-Uruguay de cuartos de final del Mundial. Today we're going to predict France against Uruguay, and to do it we're going to pick 2 fans. They'll play a guessing game, they will have to guess which country does the other one come from. Vamos a buscar a los concursantes. I'm with the first 2 fans, what's your name? My name's Petros. And what's your name? Rafael. Okay, you have to guess which country does the other one come from. Russia. Poland. He doesn't come from Poland, no, and he doesn't come from Russia, okay? So, another one. Sweden. England. No. Again. Poland. Yes. Poland. Hey. So, Petros was the first, and he's going to play a football game with me. Okay. Pues aquí estamos, dispuestas ellas a adivinar de qué país es la otra concursante. Let's go. What's your name? Natalia. And ¿cuál es tu nombre? Stephanie. Natalie, what do you think? Ecuador. No. Inglaterra. No. Another chance. Colombia. I think so. Pero tenemos una opción. Tú puedes adivinar de qué país es ella. ¿Estados Unidos? ¡Casi! Es de Canadá. We have a winner. Ok, vamos a jugar. Jugaremos con Natalie. Thanks a lot, guys. We're really excited to see who you predict. Genial, luego veremos el pronóstico y ahora vamos a ver la agenda de los partidos. Uruguay versus France. Brasil contra Bélgica. Sweden versus England. Y Rusia contra Croacia. Tenemos con nosotros esta pizarra para hacer el pronóstico oficial hasta la final. Y con nosotros, Mike, un fan. That's right, and to help us fill out the bracket, we have Oliver from Sheffield here. Oliver, how you doing? All right. Welcome to the show. Why don't you go ahead and make Bienvenido. Your prediction? All right, first, Uruguay. Luis Suarez. Uruguay gana a Francia. Brazil. Brasil gana Coutinho a Bélgica. And Paulinho. England.
cree que Inglaterra. No Barca player on that team. Ganará, pasará a la semifinal. Ivan Rakitic. Okay, so these are the four semifinalists. Why don't you go ahead and predict the two finalists? Uruguay and England. Luis Suarez again and England. Yep. Uruguay okay. contra Inglaterra en la final. ¿Y quién cree que va a ganar? Who's going to win the final? England. It's coming home. Okay, England. Inglaterra. Home country fan here. We'll see. But now it's time to go to see the actual prediction from Georgina and Aleix. It's foosball time. Recordar partido de cuartos de final del Mundial. Francia contra Uruguay. Are you ready? Are you ready? Sí. First of all, anthem time. Let's go. Muchas gracias, chicos. Veremos si acertamos este pronóstico entre Francia y Uruguay. Y antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta anterior. ¿Cuántos jugadores del Barça que han participado en este Mundial han ganado una Copa del Mundo? ¿Lo sabes? I think that the answer is three. It's Gerard Piqué, Sergio Busquets and Andrés Iniesta. Perfecto, Mike. Great. And now it's time to say goodbye. But first, remember to keep posting all your best pictures and videos to social media using the hashtag BarçaWorldCup. No olvidéis de suscribiros al canal oficial del Barça. Un abrazo, muchas gracias. Bye bye. Bye.